en estos momentos ya en la Fuerza Nacional Antimara. Lado que están haciendo ya en estos momentos de estos tres integrantes de esta estructura criminal. Vamos a escuchar rápidamente a la portavoz. A tres personas, miembros activos de la pandilla 18, uno de ellos identificado como el cabecilla de esta organización criminal. Estas personas son identificadas como Alex Wilfredo Santos Ortiz, de 31 años de edad, alias el Wiki o el Malvado. Según las investigaciones, esta persona es uno de los cabecillas de la pandilla 18 en el sector de Chamelecón y cuenta con un amplio récord criminal, ya que había sido detenido en varias ocasiones y estuvo recluido en el centro penal de San Pedro Sula y posteriormente fue enviado al centro de máxima seguridad en Ilama Bárbara. Asimismo, había sido capturado por la Policía Nacional por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido y actualmente tenía una orden de captura pendiente por el delito de homicidio o asesinato. La segunda persona capturada es identificada como Brian Ernesto Lemus Ramírez, alias El Lolo, quien es considerado uno de los principales recolectores del dinero producto del cobro de la extorsión en el sector de Chamelecón. También cuenta con antecedentes penales, ya que cuando era menor de edad había sido detenido por la FNA y enviado a un centro de internamiento de menores. Es un informe especial. Bueno, estamos en este momento en la presentación de presuntos toros de la pandilla 18 que han sido capturados en Chamelecón, allá en el departamento de Cortés. Se han presentado armas, municiones de todo calibre. Estaremos pendientes en un reporte más ampliado con la periodista Zuly Calix. Pero mucha atención.